desde hace varios meses la comunidad de la vereda La Gómez del municipio Sabana de Torres denuncian estar afectados por el mal olor y el temor a un daño ambiental en la quebrada La Gómez, porque según los habitantes del sector, la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR no está funcionando de manera correcta ante la falta de mantenimiento y optimización del sistema. Ante el llamado de la comunidad, pues aproximadamente 500 usuarios que residen en la vereda La Gómez se están viendo afectados por el mal mantenimiento o más bien la mala fabricación de una PETAR, que el objetivo era controlar los residuos humanos, pero vemos que en el momento no está cumpliendo la función, está en un completo abandono y lo que es más grave, está contaminando La Gómez, una quebrada que llega a la ciénaga de Paredes, o sea, esto es bastante delicado. Adicional a eso, son 500 usuarios que están pagando por un servicio. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Gómez, Iván de Jesús Llorente Velázquez, manifestó que han acudido a varias entidades y han agotado varias instancias, pero afirma que no han recibido respuesta acertada. Ya me cansé de pasar derechos de petición a la alcaldía, a la CAS, sobre el tema de que esa PETAR no sirve. Eso hicieron, fueron unas piscinas ahí para acumular los residuos humanos, porque no hay filtros, no filtra el agua, es una pestilencia. O sea, hay gente que, mejor dicho, está enferma por esos olores que bota esa PETAR. La preocupación aumenta porque de la quebrada se benefician varias familias, además que esta problemática está afectando la flora y la fauna del lugar. Por esta razón y con el fin de exigir una pronta solución, las familias de esta vereda están dispuestas a realizar un plantón en las instalaciones de la empresa de servicios públicos.